Pongamos que me llamo Ana. Tengo 28 años. Nací y crecí en España, en una ciudad mediana. Siempre fui una niña bastante feliz. Me gustaba jugar a construcciones y tocar el piano. A los 7 años, un familiar muy cercano empezó a abusar sexualmente de mí. Recuerdo perfectamente el día. Nunca lo conté entonces. No sabía qué estaba pasando. Sabía que no estaba bien y tenía miedo. Crecí así, como si fuera dos personas. La Ana pequeña y asustada que recibía la visita de ese hombre muchas noches y otra Ana, risueña y habladora, temerosa de que alguien descubriese lo que estaba pasando. A los 12 años tomé algo de fuerza, pero mi abusador empezó a hacerme chantaje. Me compraba regalos y luego me decía que era una puta por haberlos aceptado, que si lo contaba, todos iban a pensar lo mismo, que en el fondo me gustaba. Me dijo que rompería mi familia si hablaba, que mi madre sufriría mucho. A los 16 años traté de quitarme la vida. Me corté las venas, pero mi tía me encontró. Me llevaron al hospital y yo solo quería que me dejaran allí, ingresada, todo para no tener que volver a casa. Tampoco entonces se lo conté a nadie, no pude. Dijeron que tenía depresión y me mandaron de vuelta. Recomendaron que viera a un psicólogo. Empecé a tener problemas de alimentación. Él se asustó y ya casi no venía a visitarme. A los 18 años salí de mi casa. Elegí una carrera lo más lejos posible de mi ciudad y apenas he vuelto. Ahora he buscado ayuda para superar lo que me ocurrió y ya sé que soy una superviviente, que algún día quizá pueda contarle a mi madre todo. De momento no, sé que va a sufrir. Me estoy recuperando y sé que nada de aquello fue mi culpa. He rehecho mi vida y ahora estoy intentando tener mi propia familia. He sobrevivido.